Los bomberos no pudieron pasar. Tuvieron que sacar la escalera de lejos. Había demasiado mucho trabajo para poder salvar tanta gente. Era demasiado. Esto no tenía que pasar. Shelley Matthews describió los momentos de angustia que vivieron los residentes de Twin Park Northwest en el Bronx este domingo, cuando las llamas consumieron el edificio. Según la alcaldía de Nueva York, 17 personas murieron, incluyendo 8 niños, 13 más se encuentran hospitalizadas en condición crítica. Mientras tanto, familiares como Yusupa Yaguara piden respuestas. A mi hermano menor y su esposa están desaparecidos desde ayer. Nadie me dice nada. Las autoridades locales han asegurado que el incendio al parecer se dio en un apartamento del tercer piso debido a un calentador portátil. Se creó una comisión para estudiar las causas y las maneras de prevenirlo, explicó el concejal municipal Oswald Félix. Estamos aquí creando un grupo de legisladores de la ciudad estatal y también federal para crear un grupo que examine exactamente lo que pasó y también pasar leyes necesarias para asegurar que esto no pase de nuevo. Las víctimas, según la policía, en su mayoría son inmigrantes de Gambia, pero no serían los únicos, explicó Ramón Almonte, directora de Asuntos Comunitarios del Consulado de la República Dominicana. Si tenemos que ayudarlo con la repatriación de cadáveres hacia la República Dominicana. El alcalde Eric Adams visitó este lunes el edificio, habló con las autoridades locales encargadas de la investigación y envió nuevamente un mensaje a los neoyorquinos acerca de su compromiso con las víctimas y trabajar para que esto no vuelva a suceder. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.